Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Resulta que estos últimos días está empezando a verse mucho un mazo de tortugas. Con la tortuga floreciente, una tortuga que vio bastante juego en su momento, ahora está un poquito olvidada, pero que vio bastante juego en mazos Golgari Midrange, ¿no? Por 4, 3, 3, cuando entre o cuando ataque, mueles 3 cartas, de modo que generas sinergias de cementerio. Regresas una tierra del cementerio al juego girada, es brutal esa habilidad. Es cuando entre, o sea, es un 2x1 automática esta carta, ¿no? Y luego te cuesta uno menos activar las habilidades de las tierras. Pensad la cantidad de tierras buenas con buenas habilidades activadas que hay actualmente en estándar, ¿no? Y además, las criaturas que sean tierra ganan +1/+1. Bueno, pues está viéndose bastante un mazo de tortugas. La tortuga floreciente ya es un viejo conocido de estándar, pero la flor coraza fecunda, esta carta es nueva de Bloom Barrow y es la que hace que el mazo ya sea un mazo de tortugas, mazo tribal de tortugas. Bueno, llevamos 4 tortugas nada más, pero bueno, tampoco le podemos pedir mucho más a un mazo de tortugas, ¿no? Por 5 es un 4-6 alcance, puede bloquear voladoras, por tanto, porque es una tortuga gigante, lógicamente, y hace que si tienes 10 o más tierras, todas tus criaturas obtienen +2/+2. En este mazo es relativamente factible alcanzar 10 tierras. Es fácil porque es una Golgari ramp, de rampeo, de jugar tierras adicionales. Pero es un mazo que no solamente es de rampeo de tierras, sino que además aprovecha las tierras que pones en juego, ¿vale? Porque a estas dos tortuguitas hay que sumarle las 4 copias de azote espina iridiscente. Entonces, con un par de azote espina iridiscente en mesa y un montón de formas de poner tierras adicionales en mesa con la flor coraza fecunda y la tortuga floreciente, vamos a hacer una cantidad de daño bastante grande. Es como tu principal win condition en este mazo. Por lo demás, el mazo es una Golgari Midrange de toda la vida, que tiene sus criaturas de buena calidad como el Caballero del Pavor de Bosque Musgo, que te va a dar esa ventaja de cartas, ¿no? Ese robar cartas a costa de una vida. Y luego, como criatura 2 por 2 de mana, es un 3-2 que arrolla, que al morir puedes volver a jugarla luego como aventura y el ciclo se repite, ¿no? Muy, muy buena ventaja, carta de ventaja de cartas, junto a Centinela de la Ciudad Sin Nombre, que por cierto, esta carta es buena también de ventaja de cartas. La ficha de mapa que pone cuando entra o cuando ataca, la vas a aprovechar, lógicamente, para esa ventaja o ese contador +1/+1, pero además es un 3-4. No os lo he comentado, pero la tortuga gorda, la tortuga grande, hace que siempre que una criatura que tú controles entre en juego y tenga más resistencia que fuerza, entonces miras la carta del top, si es tierra la pone en juego girada y si no, la pone en tu mano. Más ventaja. No había comentado esa segunda habilidad de la tortuga grande y va al pelo con la centinela de la ciudad sin nombre que aguanta más de lo que pega. No tenemos en este mazo demasiadas criaturas que aguanten más de lo que pegan, ¿vale? Así que hay que tenerlo muy en cuenta que esta centinela va a ayudar a que la tortuga funcione mejor. También el propio Zotespina también tiene más resistencia que fuerza, ¿no? Así que dispararía la habilidad de la flor coraza. Bien, tenemos también, además de las 4 copias de la centinela, 4 copias de la otra centinela, la que se ha jugado menos, pero es igualmente muy buena, centinela de los librerrantes. Qué pena que sea 3-3, si la llegan a hacer 3-4 ya lo teníamos, 3-3 alcance y siempre que cometas un crimen, es decir, siempre que hagas objetivo al rival o alguno de sus permanentes, o cartas o lo que sea, entonces puedes poner en el campo de batalla girada una tierra de entre las 3, de entre las 5 cartas del top de tu mazo, ¿no? El resto al fondo en un orden aleatorio y habilidad que solamente se dispara una vez por turno. De todas maneras, la centinela esta de los librerrantes, cuando la hemos jugado, me ha parecido siempre una pasada. Lo que pasa es que es una carta que se juega poco, no sé por qué, se juega poco y quizás porque no hay mazos Golgari verde-negros orientados mucho a crímenes, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? Un mazo Golgari de crímenes. Bueno, el caso es que puedes hacerlo en tu turno y luego en el turno del rival volver a cometer un crimen, ¿no? Bien, para complementar nuestras defensas. Nuestras defensas son importantes. Para criaturas rápidas y agresivas tenemos 3 copias de destrizar. Para cualquier criatura que no sea artefacto, 4 golpe a la garganta. Es que todos los mazos llevan 4 destrizar, 4 golpe a la garganta. Prácticamente todos los mazos con negro llevan 3 y 3, 4 y 4 o cosas similares. Tenemos también 2 copias de coacción, un buen quitacartas, ninguna pega a esto. ¿Merece la pena llevarlo? Sí, incluso aunque el mazo al que te enfrentes sea un mazo súper agresivo, están llevando muchos hechizos que no son criatura, salvo Convoke. Convoke es el peor mazo para la coacción, la verdad, pero bueno, Convoke se está viendo relativamente poco. Y tenemos también de removal rápido la virtud de la perseverancia. En este mazo la virtud de la perseverancia no va a reanimarte grandes criaturas de tu cementerio. Si el rival tiene alguna muy grande, pues sí, pero no va a reanimar grandes criaturas del cementerio, del tuyo al menos, salvo, bueno, alguna tortuga es lo más gordo que puedes reanimar desde el cementerio si lo juegas como encantamiento más adelante en la partida. Tomad como que es un removal que te da 2 vidas y, bueno, si algún día lo juegas como encantamiento, bienvenido sea. Y además también tenemos
Una copia de Hacer Pedazos, otro removal que ha dejado de verse, pero es súper versátil, sobre todo en mazos Golgari, ¿no? Verde negros, merece mucho la pena llevarlo, porque por 2 de maná instantáneo exilia artefacto o encantamiento, es decir, es mejor que un naturalizar. Pero si pagas el estímulo, lo hace con cualquier permanente que no sea tierra, o sea, por 2 de maná, artefactos o encantamientos. Y por 4, planeswalkers, criaturas, encantamientos, artefactos, cualquier cosa, ¿no? Por 4 de maná. Así que muy bueno este removal que viene súper bien para este mazo. Y luego, por último, pues un par de copias de Liliana del Velo. Liliana del Velo es un planeswalker que gana partidas él solo, merece la pena llevarlo. Y bueno, este mazo se podría modificar de muchas maneras. Yo creo que quizás se podrían llevar 3 tortugas florecientes al menos, ¿vale? Dado que es un mazo un poco orientado hacia las tierras, 3 tortugas florecientes las veo bien. 3 Lilianas, se podrían forzar también 3 Lilianas, pero bueno, habría que quitar algo, ¿no? ¿Qué es lo que quitarías de este mazo? Quizás 8 centinelas es demasiado, ¿no? Pero uno sea a gusto de cada uno. Por cierto, comentaba antes que las tierras tienen habilidades, sobre todo el puerto fontanal. Con la tortuga floreciente, el puerto fontanal cuesta 1 menos activar sus habilidades, así que bueno, vas a aprovecharlo bastante, ¿no? Y campo de demolición también es una tierra que tiene costes de activación, ¿no? También la cabaña sin sosiego que se convierte en criatura, o sea que tenemos tierras que se convierten en criatura para aprovechar la habilidad de la tortuga floreciente, bueno, 2 de las habilidades de la tortuga floreciente. Luego tenemos el campo de demolición contra otras tierras del oponente que pueda tener. Tenemos también por aquí el puerto fontanal, muy útil, 2 copias del puerto fontanal. Y una ciudadela negada, por cierto, que da 2 manas para activar habilidades de tierras, ¿no? Así que, bueno, un mazo muy completo, y que yo creo que va a ser muy divertido. Tengo muchas esperanzas puestas en este mazo. Es esta mano... Es lentilla, pero bueno, lo que decía, me parece correcta. Turno 2, turno 3, está bien, es una mano que nos podemos quedar. Vamos a ver, él juega tierra roja, verde y lanza velo del monasterio. Son malas noticias porque sale muy rápido y nosotros no sé si vamos a tener respuesta tan rápida contra una salida así. De hecho, esto es un conjuro, esto también es a velocidad de conjuro. Contra un mazo rojo de estos súper agresivos está guay poder tener respuestas a velocidad instantánea, ¿no? ¿No tiene nada? Qué raro, ¿no? Y trama un pollito pío. Vale. Nosotros tenemos que aprovechar el turno. Matarle esta lanzavelo ahora que podemos. Ahora que sabemos que solamente aguanta 2 y podemos matarla con la virtud. Volvemos a 20 vidas. Así que, bueno, no está mal del todo. Vale, tercera tierra girada. Y juega el creído que vamos a matar con la Liliana del Velo. Supongo que sería lo suyo, ¿no? Y luego ya más adelante, centinela más destrizar... Está bastante bien, vale. Mana rojo, nos va a hacer muchísimo daño este turno, eso es obvio, ¿no? Va a pegar esto ahora mismo de 3. ¿Solo de 3, en serio? Vale, solo de 3. Wow, no es mal comienzo para nosotros, muy favorable. Y aquí viene Liliana, que sacrifica el creído, y si quiere matar a Liliana, tiene que atacar a la Liliana. O atacar, o hacerle daño directo con una chispa, con un choque o con lo que sea, ¿no? Es un 2x1 esta Liliana. Bueno, es un 1x1. Ahí está el choque, es un 2x1. Ya se ha convertido en un 2x1. Así que perfecto. 17 vidas. 5 cartas en mano. Bien, pinta bastante bien la cosa. Este destrizar no es demasiado bueno contra el lanzabelo del monasterio. Porque la lanzabelo del monasterio puede crecer bastante. Pero mira, como le queda un único mana enderezado, posiblemente el destrizar vaya a ser suficiente. Ahí viene la tortuguita. Vale, bien. Vamos a... Voy a sacar tierra del mazo, ¿vale? Vamos a sacar tierras del mazo. No quiero robar más tierras, ya hemos robado demasiadas tierras. Tenemos ya suficientes, 6 tierras en total entre las que están en juego y en mesa. Y vamos a jugar la centinela. Y le voy a matar ya la lanzavelo del monasterio. O no, espérate, si tiene un... Podría llegar a salvar al lanzavelo del monasterio realmente. La voy a intentar matar ahora. A ver si tiene algo, si tiene algún dopador, podría salvarla. Pero igualmente, si gasta el dopador ahora, tampoco es el fin del mundo. Mira esa cabañita sin sosiego, qué bien. Qué buena es la centinela de los librerantes, una carta muy, muy, muy buena. Si ahora mismo dopa la lanzaveloz y la salva, al fin y al cabo ha perdido la carta, ¿no? La ha gastado, así que no es el fin del mundo, ¿veis? Tiene un 2-3 arroya, que sí, que puede crecer o lo que sea, pero ha gastado el más 2, más 0, ¿no? Obviamente, él va a atacar, seguramente tiene 2 cartas en mano. Talento hospedaje, vale. ¿Podría haber esperado su turno? Sí, pero sería mala idea, porque si me hubiese esperado su turno, la cosa habría sido peor. O sea, habría hecho esto y en respuesta a mi destrizar habría hecho lo otro. Vamos, que habría sido peor. Yo creo, en general. Vale, tenemos 5 tierras. Este turno es bastante bueno para nosotros.
porque vamos a jugar primero la azotespina, el azotespina iridiscente, pagando uno nada más. Porque quiero jugar la tortuga gorda, ¿eh? Jugamos tierra de turno. Se dispara la habilidad de la centinela. Ponemos otro pasaje de leyenda girado en juego para el siguiente turno. O sea, fijaos la cantidad de daños que haces con los pasajes de leyenda y la azotespina iridiscente y el cómo está montado este mazo, ¿no? Vamos a buscar otra tierra que va a ser... Da igual el color, pero vamos a elegir negro. Que el mazo es un poquito más negro que verde. Otro dañito más para él. No se vuelve a disparar la habilidad de la centinela, que solamente es una vez por turno. Y ahí viene la tortuguita. Tortuguita, tortuguita. Podría haberlo hecho al revés. Pero entonces... Habría sido lo mismo, básicamente. Habría sido la misma cantidad de daño, ¿no? No tengo planeado... Vamos a atacar. Le quedan 12 puntos de vida, ¿vale? Le quedan 12 puntos de vida. Bueno, ahora mismo le van a quedar 9 puntos de vida. Y con el azotespina y la centinela que tenemos en mesa y la cabaña sin sosiego, representamos 9 puntos de daño. Es decir, mi tortuga gorda la voy a usar para bloquear. Por cierto, tenemos 4 y 4, 8 tierras. Como tenemos 8 tierras, el siguiente turno podría ser suficiente para tener 10 tierras y darle más 2 a mis criaturas. A esto voy a bloquear sí o sí. Me da igual que se me muera mi 4-6 alcance. Oye, es gorda la tortuga esta, ¿eh? Me está gustando el mazo. Por eso os decía que esta versión del mazo Golgari, quizás habría que meterle más tortugas, ¿no? Llevamos 2 y 2, pero ¿y por qué no 3 y 3, no? He visto muchas versiones de este mazo, ¿eh? He visto versiones que llevan incluso 4 tortugas gordas de estas. 4 tortugas gordas de estas me parece una exageración. Pero 3 me parece un buen número, ¿no? Hasta 3 me parece que es un coste 5, que no tiene una habilidad... tiene una habilidad que es buena, pero no es una habilidad que tenga impacto, ¿no? En la mesa o en la partida, ¿vale? El rival sube a nivel 2 el talento hospedaje, una de las cartas sorpresa de la colección, y le mete un contador, más uno a la danza veloz del monasterio, que va a ser bloqueada sí o sí. Como os digo, nos quedan 11 vidas, le quedan 2 cartas en mano. Nosotros tenemos, si él ataca, si no deja bloqueadores atrás, esto mata el siguiente turno, más la cabaña sin sosiego. Nos mata al azotespina. Malas noticias, porque eso significa que no llegamos a... Bueno, sí llegamos igualmente, ¿no? Son 4 y 3, 7. No, espérate, no llegamos. Sin el azotespina no llegamos. Y no ataca. Y no ataca. Qué preocupado se ve aquí el rival, ¿no? ¿Qué hacemos? No podemos ni cometer un crimen siquiera. Pues nada, virtud de la perseverancia. Aguantamos un turno más vivos, ¿no? No vamos a atacar, nos quedamos bloqueando con las dos. De hecho, si ataca, podemos lanzar bloqueo con las dos y ya está. Siguiente turno con la virtud, reanimamos el azotespina iridiscente y ahí ya sí. Sacrificamos el pasaje de leyenda, atacamos con la cabaña sin sosiego, bueno, atacamos con todo y somos letales. Es que nos quedábamos a uno, ¿vale? Porque él nos bloqueaba el 4-6 y pegábamos 4 y 3, 7. No era suficiente para ganar, ¿no? Él tenía un bloqueador. De hecho, tiene, por cierto, tiene una tierra que se convierte en criatura, ¿vale? Que no lo hemos tenido en cuenta. Y el +1/+0 y prisa a una criatura suya que juegue, ¿no? Si es lagarto, ratón, nutria o mapache. Entonces creo que hemos hecho bien en aguantar un turno más. Jugamos la virtud. Ha deshecho lo que estaba haciendo. Estaba girando tierras y ha cancelado. Se lo está pensando, pero tiene muy pocas opciones, teniendo él 8 vidas y yo 11. Yo tengo 9 puntos de resistencia de bloqueo, ¿vale? O sea, incluso me puedo permitir el doble bloque ahí para garantizar que no nos pasa ni siquiera un punto de daño. Llegamos a la fase de combate, le pone un contador +1/+1 al lanzador del monasterio. Vamos a ver si ataca o no ataca. Y no ataca, lo cual son buenas noticias para nosotros. No sacrificamos de mi cementerio. No sacrificamos el pasaje de leyenda hasta que entre esto en mesa. Ah, por cierto, se dispara la habilidad de la flor coraza. Buah, bastante, bastante bien, porque nos da para jugar el azotespina iridiscente. Bueno, nos da para ganar de todos los colores, ¿vale? Porque nos hemos robado un hacer pedazos. Sí, hacer pedazos a tu bicho. El deslizar no podíamos tirarlo, jugábamos tierras. Bueno, buena primera partida, ¿vale? Sale el rival y tenemos 3 tierras giradas en mano. Y aún así me la voy a quedar, porque creo que la mano es bastante buena, salvo que el rival salga con montaña bicho. Es justo lo que ha pasado, montaña bicho. Lo peor, la peor de las noticias. Estamos muertos prácticamente, esto se acabó. Si robásemos tierra enderezada y pudiésemos hacer el -3/-3,
tendríamos alguna posibilidad de ganar esta partida, ¿vale? Robemos tierra enderezada, por favor. Uy, madre mía, cómo me voy al hoyo, pero de rápido, increíble. No hemos robado tierra enderezada, así que vamos con el azote spinner iridescente. Otra cabaña sin sosiego y estamos muertos. O sea, ¿tendríamos que haber hecho mulligan a esta mano? Yo creo que estaba al límite de lo competitivo, sobre todo en Magic Arena, al mejor de una partida, cuando sabes que el 50% de tus partidas van a ser contra Monored Agro, que te puede ganar muy fácilmente de tercer turno, pero muy fácilmente, ¿no? Y parece que va a ser el caso. Bueno, no nos va a matar de tercer turno en esta partida con lo que acaba de hacer, pero que de cuarto turno estamos muertos, eso sí, eso casi seguro, ¿no? Vamos a matar el creído, parece que es la criatura más peligrosa de las que tiene ahora mismo en mano. O sea, en juego, perdón. Mira, tierra enderezada ahora, sí, ahora me das la tierra enderezada, ¿no? El tercer turno. Muchas gracias, pero ya no la quiero. ¿Qué creéis que deberíamos hacer? ¿Jugamos el 3-4 vigilancia? Es que este 3-4 vigilancia no va a ir muy lejos, ¿eh? Venga, va, vamos a jugarlo, pero solo porque me lo pedís vosotros. No va a ir muy lejos, ¿vale? Porque ¿a quién bloqueas? ¿A esto? Es que si tiene una furia monstruosa en mano, te pasa por encima, haz lo que hagas, ¿no? Entonces, por eso, la virtud... Pero claro, si tiene furia monstruosa y gastas tu turno en virtud de la perseverancia, le van a quedar dos criaturas y va a tirar igualmente esa furia monstruosa y te va a hacer un montón de daño igualmente. No tiene nada. Tiene cuatro tierras en mesa, dos cartas en mano y no ha jugado nada. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Ahora yo creo que sí que debería hacer la virtud de la perseverancia. Voy a meterle la ficha de mapa a la centinela, a ver qué sale. Sale tierra. Ugh. Sale una tierrecilla. Voy a jugar la enderezada, ¿vale? Yo creo que sí que merece la pena. Voy a atacar, que ponemos otra ficha de mapa. Si bloquea, no bloquea, ¿vale? Sería muy, muy raro. Y como os digo, yo creo que voy a hacer la virtud de la perseverancia, ¿eh? Es un buen turno. Voy a meterle otra ficha de mapa a esta centinela. Liliana del Velo. Es buena. Yo creo que la vamos a dejar en el top porque es una anticriaturas, ¿de acuerdo? Efectos prácticos. Vamos a jugar pantano. Y le vamos a hacer virtud de la perseverancia ¿a quién? Al pollito pío. Y tenemos un 4-5 para bloquear a sus criaturas que no vuelan. Vale, el pollito pío ha muerto. Tenemos 13 vidas y tenemos un buen bloqueador en mesa para lo que tiene, ¿no? Y sabemos que las dos cartas que tiene en mano o son criaturas o son tierras. Eran tierras. Eran tierras porque si no nos habría rendido así de fácilmente, ¿no? Bueno, pues salimos nosotros. Mano golosona. Buen turno 1, buen turno 2, buen turno 3. Nos la vamos a quedar. Y voy a salir con el azote espina. Puedes salir de coacción de primer turno y hacer azote espina de segundo. No me parece mala opción. Quizás hagamos coacción de primer turno. Además, el rival ha hecho mulligan, así que vamos a hacerle dañito en su corazoncito. Mana coacción. Espero que no sea una convoke, que no llevan casi nada que no sea criatura. Oh, pobre chito. El héroe de llama. Apoteosis llameante. Le vamos a quitar, yo creo que la furia monstruosa, probablemente, ¿no? Venga, le quitamos la furia monstruosa, que es la carta más explosiva de las que tiene en mano. Es mejor a largo plazo la apoteosis por la ventaja de cartas. Nos hemos robado otro anticriaturas. Se va a rendir, ¿eh? Otra mono red que nos vamos a fulminar en esta partida. ¿Sabéis qué? Aunque es cierto que la azote espina gana partidas, no tienes prisa contra una mono red. Cuanto más frenes su salida inicial, más oportunidades tienes de ganar la partida. Se ha robado otra criatura más. Otro héroe de Dama del Corazón que va a morir ante la línea del velo. Así que ahora es cuando se va a rendir el oponente. Supongo, bueno, le da prisa, más 2, más 0 y prisa. Nos ha pegado un buen piñazo aquí, como el que no quiere la cosa. A lo tonto. Pero no va a ser suficiente. No me importan los daños del azote espina. Creo que el rival se va a rendir después de esto, después de ver la Liliana. ¡Ay! ¿Qué es el segundo turno? Quiero decir que es el tercer turno, que esto entraba girado. Me he despistado completamente. O sea, he jugado el pasaje de leyenda pensando que sacaba la tierra enderezada para jugar la Liliana y matarle el ratón. ¿Por qué he jugado el caballero? Porque me he equivocado y he dicho, bueno, al menos juego el caballero del pavor de bosque musgo, ¿de acuerdo? Y tengo un bloqueador. No estoy yo por la labor de comerme 6 puntos de daño, así que voy a bloquear. Total, es una carta que podemos rejugar, pagando una vida y robando una carta, además. Así que es un bloqueo buenísimo. Acabo de ganar 6 vidas con esto. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Venga, va, vamos a hacer el azote espina. En este caso lo voy a hacer bien. Fallo mío, mea culpa. No soy un buen jugador de Magic. No soy un buen jugador de Magic. No sé decirlo en italiano, así que simplemente con hacer así ya es italiano, si lo sabíais.
Buscamos otra tierra más, busquemos un bosque, ¿no? Para tener la parejita, el pantano y el bosque. Qué despiste el de antes, el de intentar jugar en el tercer turno un pasaje de leyenda, poner tierra enderezada en juego con él, ¿no? O sea, no. Es que no me he echado la siesta, he venido directo de comer, he abierto el directo, no me he echado la siesta, y claro, yo sin echarme siesta no soy humano. Es posible que los tres daños se los haga el Planeswalker, creo, ¿no? ¿Dice a cada oponente? No, porque dice a cada oponente, no dice a criatura objetivo, ¿vale? Nos va a dejar un token, bueno, nos hace 6 daños adicionales, bien jugado, y un token 2-2. No está mal, no está mal. Pero bueno, ahora ya con la centinela de la ciudad sin nombre podremos hacer algo más, ¿vale? Jugamos esto, ya tenemos un 3-4 bloqueador. ¿Me vas a matar a la Liliana? Pues, oye, si salvamos esta Liliana, no me parece la peor jugada del mundo, Porque yo... posiblemente me vacíe la mano, no me importe vaciarme la mano. Si robamos tierra, genial. Si no robamos tierra, ahora veremos. Lo tenemos todo, amigos. Hemos ganado esta partida, pero de calle, Voy a intentar destrizar. Aunque es posible que lo dope y falle el destrizar. ¿Vale? No está mal. Y un pollito que se va a quedar exiliado. Jugamos... a ver, se va a rendir. Se va a rendir porque hacemos el +1 de Liliana. Y se tiene que rendir. De esta ya no sales, amigo. Vale, sí, tiene el pollito, pero el pollito ahora mismo es tan pequeño que no me preocupa demasiado. Nos quita un puntito ahí a la Liliana, pues vale. Vale. Vamos a meterle contadores +1/+1 al centinela antes de atacar. Demasiados centinelas ya, ¿no? Yo creo que ya necesitamos otras cosas. Vamos a simplemente atacar. Ojo, que pegamos de 4 en 4, que no está mal. Y metemos otro centinela más. A ver, tenemos 12 vidas, hay un problema, y el problema es evidente. El pollito se roba él ahora un par de dopadores tipo apoptosis llameante y nos remonta, ¿vale? Pero se ha robado una tierra, así que no nos remontas ya. Esta partida ya no la remontas. Vamos a repartir contadores +1/+1 por aquí. Yo creo que o no repartimos contadores +1/+1. Venga, va, por no vaciarme la mano, ataquemos primero. Esto es cada jugador. Estaba mirando si es cada jugador, efectivamente, cada jugador. Por tanto, no hace objetivo, no cometemos crimen, es lo que quiero decir. Siguiente turno tenemos daño letalísimo. A nosotros nos quedan 12 vidas, tenemos 3 bloqueadores para el 2-2. El único es el creído, pero que con una carta, si solo robas tierras, no consigues nada. Bueno, pues otra victoria contra mazo Monored, al cual hemos vuelto a aplastar con el mazo Golgari de Tortugas. Una mano de... 3 cartas verdes y 0 manas verdes saliendo el oponente. Mira que tenemos 2 destrizar que son muy buenos contra un mazo rápido y agresivo que podría ser perfectamente una Monored la del rival. Y esto nos puede dar el mana verde, el campo de demolición, pero no me voy a arriesgar. Esto es un mulligan, yo creo. Espérate, ¿podemos robar carta con el caballero? Me la voy a quedar, porque la carta que robamos con el caballero del pavor de bosque musgo, más el bosque que nos vamos a buscar con el campo de demolición en algún momento, creo que es suficiente. Y vamos a jugar... destrizares. Voy a destrizar ya sin tonterías, ¿vale? ¿Por qué? Porque vete a saber, es un mazo verde-blanco de conejos. Posiblemente, ¿vale? De conejos. Aunque lo primero que está jugando son ranas, posiblemente sea un mazo de conejos. Entonces, aprovechemos para jugar tierra girada, que ya tenemos el mana verde gracias a ella. Destricemos esta cosa también. Puede tener cartas de protección, ¿vale? Por eso lo estoy haciendo en mi fase principal, sin dar oportunidad al rival. Y además que es un destrizar, ¿vale? Si por lo que sea... o tiene protección, o tiene un dopador instantáneo, que puede tenerlo porque la gente está muy loca, merece la pena matar en tu propio turno este tipo de criaturas. Vale, 2-3, 2-3, 2-3. ¿Tiene buenas criaturas? Si pone una ficha en mesa, esto pasa a ser 4-3. Como pongo una ficha en mesa, nos vamos al hoyo. Ya os lo voy avisando. Vamos con la centinela. Esperemos que no ponga la ficha en mesa. Bueno, siguiente turno sería golpe a la garganta. Quizás la coacción. No me mates esto. Vale, no nos lo mata. Madre mía. Vale, la buena noticia es que no tiene fichas en mesa. Por tanto, todas sus criaturas son 3-4. Pero claro, le da libertad para atacar con todas. Esas 4-5. Madre mía. Pillamos 6 puntos de daño. Vale, el siguiente turno hay que hacer el golpe a la garganta a velocidad instantánea, supongo, ¿verdad? No, lo vamos a hacer ya para poder atacar, ¿no? Para eliminar el posible bloqueador. Azotespina iridiscente. ¿Lo queremos? ¿Lo necesitamos para ganar esta partida? No. Esta partida se va a ganar de otra manera.
Vale, si ataco y bloquea, le matamos el otro, ¿no? Yo creo que aquí el rival la puede liar bastante. Voy a atacar, a ver si bloquea, porque si bloquea le hacemos un 2x1 súper bonito, muy, muy elegante. Muy elegante el 2x1. El rival podría habérselo olido, ¿no? Que podía pasar esto, porque ahí acaba de perder la partida prácticamente. Jugamos tierra girada y adiós, ¿no? Al rival le salió la mano perfecta y fijaos de lo poco que le ha servido. Ha hecho otro ataque suicida. O sea, es decir, al rival le ha salido la mano perfecta. Ya en este último ataque se ha equivocado, ¿vale? Ya ha dicho, juego los tokens, ataco. Y no sé si nos ha dado cuenta, le daba igual, o si tenía la misión de hacer ataques, ¿no? Entonces, como tenía la misión, pues ha hecho los ataques y se ha rendido automáticamente. Pero fijaos qué palicilla se ha comido aquí nuestro oponente contra las centinelas. Ataco, bloqueo con mi 4-5, que va creciendo gracias a sus propias fichas de mapa. Y luego íbamos a jugar otro más. Y además, teníamos también esto para seguir robando y jugando más criaturas. Teníamos también la cabaña sin sosiego para más adelante. Bueno, teníamos todo. Una mano que al principio hemos dicho, ah, esta mano es mulligan, no me la voy a quedar. Me la quedo al final. Ha salido bien, porque si nos parábamos a pensar un segundo. Bueno, no, ha salido bien porque nos hemos robado la cabaña sin sosiego que nos ha dado el mana verde. Pero teníamos opciones de hacer cosas, ¿no? Con doble destrizar, si era un mazo rápido y agresivo, ya teníamos cubierto el principio de la partida. Y luego con el campo de demolición, eventualmente podíamos buscar el bosque, el mana verde que nos faltaba, ¿no? Así que bueno, muy buena partida.